Thank you.
muy felices de compartir este espectáculo con la Big Band de León. Gracias a Agustín Pardo por la invitación. Tienen un programa ahí que decía que era Ayer Te Vi. Bueno, no es Ayer Te Vi. Hicimos un cambiecito, hicimos el que viene a continuación, que es Palio Tamborín, que es una combinación de muchos candombes de hace varios años, muy conocidos, bueno, para la versión de la Montevideana. A continuación, vamos a hacer un tema muy conocido por todos, que es la comparsita. Pero claro, cuando nos pusimos la idea de hacer la comparsita, dijimos, ¿qué podemos hacer? Y bueno, se nos ocurrió pensar, ¿qué hubiese pasado? Conocen la historia de Gerardo Matus, ¿no? Que escribió la melodía, se la llevó un músico que era justo del tango, y bueno, en base a eso fue que la comparsita desembocó en un tango. Pero nosotros dijimos, ¿qué hubiese pasado si en vez de llevarse un músico del tango, se la llevaba un músico del jazz, o un músico de candombe, o del son, ¿sí? Entonces de ahí sale nuestra versión de la comparsita. Thank you.
cuánta gente, cuántos jóvenes talentosos que hay en este lugar, ¿eh? La verdad que quedé fascinado con la Big Band, los felicito. Agustín, gracias por invitarnos. La mitad de la banda había pertenecido a la Montevideana, o sea que es como si fuéramos una gran Montevideana o una gran con un Big Band en este teatro hermoso. Vamos a hacer, les voy a pedir un fuerte aplauso a Maxi Burgi. No saben por qué. Porque él es el arreglador de los dos temas que acaban de escuchar. La compasita. Seguimos con los autores uruguayos. Vamos a hacer El día que me quieras. Si no hay ningún argentino que son. Thank you.
grandes éxitos, los grandes temas siempre vienen como, no siempre, pero a veces está bueno decir siempre, aunque no sea siempre, muchas veces tienen como una historia interesante detrás. Es el caso del tema que vamos a tocar ahora, en homenaje a los 30 años del fallecimiento de Alfredo Zitarrosa. Nosotros vamos a tocar la hermana de Stephanie, porque ya tocaron. Pero les voy a contar una historia que quizás alguien la sepa, quizás no. Zitarrosa estaba en esos años oscuros donde estaba vetado por todos lados, no tenía dónde trabajar, estaba muy difícil. Y uno de los que estaba viviendo en Argentina, clandestinamente, no se sabía dónde estaba. Y de repente tenía dificultades para conseguir trabajo. Y el manager le consigue tocar en San Pablo, hacer un par de actuaciones en San Pablo, y consigue 4 boletos para, y de alojamiento y todo, para 4 personas, el trío de guitarras y él. Y él se quedaba en Argentina, en Buenos Aires. No podía ir con él, por más que pelearon. ¿Sí? La cosa que Zitarrosa fue a tocar a San Pablo y una noche estaba solo. Y bueno, empezó a venir la nostalgia, se fue al bar del hotel antes de la segunda actuación y empieza a tomar un trago, otro trago, y de repente se le aparece una muchacha muy bonita y se enamora de ella. Se van para la habitación, le declara su amor y le dice que se quiere casar con ella y que bueno, no sé qué. La cosa que le habían pagado por adelantado y ella le dice, no, yo esto lo hago por plata. Y se llevó toda la plata que tenía de los 2 toques en San Pablo. Cuando volvió y le dijo al manager, mirá, pasó esto, el manager se arrepintió de haberle conseguido ese. Y él le dijo con total espontaneidad, le dijo, no te preocupes porque esa noche escribí una canción que te va a dar muchos más dólares que los que perdiste hoy. Y es Stephanie. Thank you.
Caruso o Zambini. Para financiar. Capaz que fuese el otro. Thank you.
Thank you.